descent. Out control, both auto descent and command override off. Engine arm off. El chocolate es mucho más que una tablilla de golosina. Está comprobado arqueológicamente que los primeros hallazgos en donde sabemos que está el uso del cacao son en la zona de Chiapas, del Soconusco, hace 1900 años antes de Cristo. Entonces, imagínate, son 4000 años de conocimiento y de una relación muy íntima entre los mexicanos y el cacao. Desde el nacimiento de una persona hasta su muerte, en las distintas etapas de la vida, en las alegrías y en las tristezas, los mexicanos hemos usado y disfrutado del cacao. Pues nosotros consideramos que es de gran importancia que este conocimiento se difunda, se lleve hacia adelante y se hagan nuevas propuestas en torno al tema. También vamos a conocer cómo es el cacao, qué tipo de árbol es, en qué ecosistema crece, cuál es la naturaleza de la mazorca, de la fruta, cómo son los procesos de la poscosecha. Luego vamos a ver qué pasa cuando México le da este regalo al mundo y se va a los distintos países de Europa, cómo lo prueban ellos, cómo lo manejan, cómo lo sirven, cómo es la publicidad de las grandes fábricas de chocolate de finales del siglo XIX, principios del XX. Y luego viene la parte muy sabrosa, ¿no? Que es que también tenemos instalaciones distintas en donde puedes tocar, puedes oler, puedes probar, y puedes llegarle a este tema del cacao y el chocolate con los cinco sentidos, que es lo que nos interesa comunicarle al público. En el Museo del Chocolate contamos también con una tienda, cuyo objetivo es poderle ofrecer al público otras opciones de chocolate que lo que normalmente pueden conseguir. Se realizan diferentes tipos de chocolates, normalmente son chocolates que están adecuados a temporada, también tenemos unos que ya están estáticos, pero siempre buscando tener sabores que les llamen la atención a la gente o productos que les llamen la atención a la gente. Manejamos diferentes tipos de chocolate, puede ser desde el blanco hasta el oscuro, en sus diferentes concentraciones. El museo está alojado en una casa muy bonita, porfiriana de 1909, que fue restaurada durante un periodo de más de 2 años con todo detenimiento para regresarla pues, a su esplendor original. Estamos ubicados en la calle de Milán, número 45, esquina con Roma, en la colonia Juárez. Abrimos los 7 días de la semana, de 11 de la mañana a 5 de la tarde para el público general. Y tenemos una tienda donde están expuestos todos los productos que se realizan. Los invitamos a conocer mucho y a participar activamente en esta nueva cultura del chocolate.